Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos en Rosario, en este estadio maravilloso, el estadio de Newell's Old Boys, que hoy recibe a una multitud, que hoy recibe a mucha gente de Newell's y tantos otros en todo el país que están atentos a esta transmisión de Star Plus, que tiene que ver con un hombre ligado a este equipo, pero ligado íntimamente al seleccionado nacional. Hoy se despide Maxi Rodríguez, una figura futbolística, un gran tipo, que por eso tiene la convocatoria que tiene y que seguramente si nos estuviste siguiendo en esta previa o si te enganchás ahora te vas a dar cuenta de los rostros, de los nombres, de los apellidos que iban a estar aquí aportando su granito de arena, como decía hace un ratito Cuchu Cambiaso, siendo actores de reparto para esta fiesta de Maxi y del fútbol argentino. Dani Arcucci, ¿cómo te va? Un placer, Germán. Tan acostumbrados estamos a ver este coloso así, colmado, sí, domingo tras domingo, cuando Newell's es local. Pero hoy es diferente. Está igualmente colmado, pero hay un mensaje que nos ha dejado esta previa que no me canso de remarcarlo. El mensaje tiene que ver con el sentido de pertenencia. Maxi Rodríguez encarna la pertenencia a un club, Newell's, pero también al seleccionado nacional. Y otra cuestión, mucho más importante, un mensaje, varios de los protagonistas se han encargado de remarcar eso. Es el mensaje que va más allá de las camisetas y lo vimos muy tempranito con un abrazo de verdad, con la primera vez que se quebró, seguramente se quebrará emocionalmente varias veces hoy Maxi Rodríguez, que fue cuando estuvo abrazado con su amigo Fideo Di María. Totalmente, la verdad que un mensaje hermoso. Estuvo tocando, para que la gente le contamos, musicalmente esto fue una fiesta también, desde muy temprano. Estuvieron los Totora, después estuvo el Mono de Capanga. Sí. Nosotros tratando de hablar con esa música de fondo, pero la gente lo disfrutó, lo celebró. Mirá lo que es esa imagen de Messi. Bueno, la pregunta que nos hacía Jorge Barril hace un rato largo, hace casi una hora, de cómo llega Messi, de qué manera llega Messi a este estadio. Lo cierto es que Messi va a llegar a este estadio. Todos los demás vinieron en micro desde un hotel cercano donde comieron un asado, donde se fueron juntando. Y bueno, y Messi llega de otra manera, pero lo estará haciendo en un ratito nada más. La fiesta que comenzó con shows musicales y que va a seguir en un ratito nada más, ya con la presentación de todos y cada uno de los jugadores que representan, por un lado, la historia, el presente de Newell's, y por el otro, la historia y el presente del seleccionado argentino con un par de campeones del mundo, además. Y así van a estar divididos y presentados los equipos. El Tata Martino, por supuesto, entrenador de Newell's. Sanabria, un hombre muy, pero tan identificado con Newell's, tan querido por Maxi Rodríguez. Por el otro lado, José Pekerman. Es impresionante ver, Maxi, la cantidad de jugadores que están hoy aquí, que han pasado por las manos de José Pekerman. Entre ellos, por supuesto, Maxi Rodríguez. Exactamente. Vos sabés que lo hablábamos hace un ratito, lo de Pekerman, lo que ha sido, lo que ha generado José en lo futbolístico, no solamente para forjar jugadores, sino también para forjar futuros entrenadores. De hecho, hubo un recuerdo muy lindo que tuvimos gracias a Esteban Edul, que lo tenía a José, y a Martín Arévalo, que lo fue a buscar al vestuario a Scaloni. Ese recuerdo y esa relación íntima que une justamente a Pekerman y lo que hizo por este cuerpo técnico argentino que encabeza Scaloni, pero que tiene en Aymar, en Samuel, en Ayala también, hombres que han pasado por la selección como jugadores y que hoy nos representan también desde el cuerpo técnico. La verdad que hermoso lo que estamos viviendo. Seguramente los jugadores en breve van a estar saliendo. No sé si lo tenemos a Martín Arévalo, creo que estaba con Andújar. ¿No está? Bueno, porque Andújar era uno de los que estaba por ahí, que apareció con una boina muy elegante, Andújar. Directamente que es un jugador que está hoy, más allá de una edad tan avanzada, un crack, Andújar. Pero en actividad, jugando y muy bien para Estudiantes de La Plata, ¿no? Vimos llegar en ese ómnibus a algunos que van a jugar, pero que son entrenadores en actividad ahora. O sea, en el mismo ómnibus estaba, por ejemplo, Martín de Michelis, entrenador de River. Estaba Gaby Milito, entrenador de Argentinos Juniors. Estaba Diego, el entrenador de Racing, Fernando Gago. O sea, todos ellos juntos. Lo que logra realmente Maxi Rodríguez. Una carrera extensísima, pero muy rica. Ha nacido aquí en este club, en Newell's Old Boys, Español de Barcelona, Atlético de Madrid, Liverpool. El regreso a Newell's, y esto tiene que ver con la pertenencia. Cuando él vino, Newell's estaba muy mal. Vino a ayudar a salvarlo del descenso y ese mismo año salió campeón, entre otros con Tata Martino, de
entrenador que también pasó por aquí. Exactamente, un hombre que vino a los 31 años, en lo mejor de su carrera, con contrato vigente y por un año más en Liverpool, nada más y nada menos, pero nada pudo más que su amor por Newell's en un momento difícil, complicado, para sacarlo adelante. De hecho, en el 2017 no estaba bien, se tuvo que ir casi forzosamente y eligió Peñarol, eligió Uruguay. No quiso jugar con ninguna otra camiseta. Tuvo ofertas de River, de Boca, de los equipos grandes del fútbol argentino, pero él prefirió irse a otro país para luego regresar a Newell's y jugar 2 años más antes de la despedida, que fue en el 2021 como profesional, una despedida que tendrá hoy un aspecto mucho más emotivo, si se quiere, que tiene que ver con esta fiesta maravillosa que se le hace a una de las grandes figuras del fútbol argentino, insisto, no solamente de Newell's Old Boys. Entre el 14 de noviembre de 1999, cuando debutó en Newell's Old Boys, hasta el 6 de diciembre de 2021, cuando se retiró aquí mismo en este club, una carrera que tuvo todas estas camisetas que venimos mencionando, pero aparte en momentos emblemáticos. Lo decíamos y lo repetimos, de pocos jugadores uno dice, ah, esta situación tiene que ver con el gol a México en el Mundial 2006, el penal contra Holanda en la definición de la semifinal en el Mundial de Brasil 2014 y, por supuesto, genéricamente hablando de Newell's, en ese regreso tan simbólico, también con Gabriel Heinze, con Nacho Escoco, para ser campeón. Esto es una fiesta, justo. Acá estamos. La música de nuestro amigo DJ Tommy Muñoz. Qué en este Tom. Estadio maravilloso que vino muy temprano ayer para armar todo, además de la música, por supuesto, de Capanga, además de la música de los Totora, en un rato la Sole también aquí para engalanar este estadio y esta maravillosa fiesta de despedida para Maxi Rodríguez. Desde muy temprano, primero con SportsCenter en ESPN, después aquí ya en Star Plus, en esta señal maravillosa también que nos permite poder llevarles a ustedes este partido, ahora charlando con Dani Arcucci, con nuestros compañeros, con Esteban Edul, con Aika, que ahora vamos a ir con él, con Fede Bueno, con Sofi Martínez, enseguida el relator que canta los goles, bueno, nunca mejor dicho, el Bambino Pons, así que preparados para disfrutar mucho de aquí hasta las 8 de la noche por lo menos. Esteban Edul, vamos contigo. Bueno, Germán, renovamos el saludo aquí desde la zona alta, desde donde podemos ver el acceso de los futbolistas y de quienes aún faltan. Recién lo veíamos llegar también a Neri Pumpido, hombre importante, no solo de la selección argentina, campeón del mundo, sino también de la Conmebol, dirigentes que se van acercando. La expectativa es total, el clima que se va generando va elevando cada segundo más la temperatura y todo se pone a punto, los jugadores ya están en la etapa final de la preparación para dentro de poco empezar a salir al campo de juego y a recibir la merecida ovación en cada una de los casos. Está todo estipulado, está todo armado, producido. Vos fijate que cuando llegaba Tata Martino dijo, es la primera vez que me pasa que llego al vestuario y tengo el equipo armado. Me armaron el equipo. Acá está todo muy establecido. Sofi Martínez nos mostraba desde el vestuario hace un ratito nada más cómo están los equipos, qué tiempo va a jugar cada uno, porque hay muchos muchachos y la idea es que jueguen todos, Dani. Claro, claro. Bueno, por cierto, también hemos ido teniendo pequeñas noticias en esa previa que las podemos compartir ahora. Como que Paredes dijo que vuelve con cierta expectativa a París si es que Luis Enrique va a ser el entrenador. Lo sí. Dijo él, ¿eh? Campeón del mundo. Y no es menor. No es menor. Porque también, y desde ESPN también con ustedes, con Seba, se especuló mucho con la posibilidad de que Boca lo pudiera convencer a Paredes para estar en Boca, en la Argentina. Y creo que eso se va a dar en algún momento, pero no en lo inmediato. Da la sensación que todavía tiene un largo recorrido en Europa Paredes, que es campeón del mundo, que tiene nivel, que todavía es joven, que todavía no llega a los 30 años. Exactamente, y el Tata Martino diciendo que bueno, sigue hablando, ahí ya está, a un paso de... Se va a Miami. Con Messi, con Busquets, cuando y veremos veíamos, si alguno más. Veíamos en las imágenes previas justamente que se proyectaban en las pantallas gigantes, que aquí estamos viendo justamente, hay varias de esas, por todos lados del estadio se proyectaba la imagen del Tata Martino. Fue la primera de las grandes ovaciones de esta noche, que seguramente habrá varias. No me quiero anticipar con los nombres porque forma parte de
After Show. Ya hemos hablado con muchísimos de ellos, pero van a ir entrando por grupos, Germán. Van a ir entrando por esa alfombra, por grupos, diferentes protagonistas de esta noche, que la gran mayoría tienen que ver con Newell's y la selección argentina, pero muchos también con el mundo del espectáculo. Va a haber show también. Sí, totalmente. Y después hay una cuestión. Nosotros tenemos un organigrama, tenemos algunas cosas estipuladas, pero también hay sorpresas de las cuales nosotros no tenemos la menor idea. Seguramente para que no le podamos contar a nadie y no le llegue a Maxi, evidentemente, que es el hombre que se tiene que sorprender. Y lo otro tiene que ver con Messi, porque va a estar Messi. Messi va a estar. Había una versión primero como iba a estar, ahora ya hay otra. Bueno, veremos. Seguramente será uno de los grandes, grandes momentos de la noche. Bueno, recién hablabas de jugadores de fútbol, hablabas de hombres del mundo del espectáculo, Pablo y Pachu, que son una dupla muy identificada con Newell's, desde el humor que han hecho, desde la risa que han contagiado en la televisión durante años. Bueno, nos van a hacer reír hoy porque juegan. Juegan. Así que sí. Esa risa va a ser en continuado. Ya lo vinimos, viendo ya mientras presentaban y promocionaban este partido, que realmente es impactante ver con las imágenes que vimos del vestuario la convocatoria que ha tenido de diferentes futbolistas, de diferentes ligas, en diferentes momentos. Así que cuando sos una buena persona, exactamente, cuando vos sembrás en la vida más allá de lo que podés ser como profesional, esta es la respuesta, porque nadie se la quería perder. Y además vos ves el cariño con el que hablan de Maxi, y no es para menos. La verdad que uno de los jugadores más más solidarios, más buenos, leales, que ha dado el fútbol. Sinceramente, a mí me da también mucho placer, se lo dije a él ayer en una nota que hicimos, y se lo dije privadamente. Para mí es un placer poder estar aquí en este escenario, acompañándolos desde este lugar, que es el lugar del profesional que me toca y que me ha tocado a lo largo de una carrera, por suerte muy extensa, dentro del periodismo deportivo, y que va un poco de la mano de lo que ha sido la carrera de muchos de estos chicos que hoy son grandes también, ¿no? Sí, claro. Y que han marcado el fútbol y que han marcado, por ejemplo, mi camino particular. Así que muy feliz de retomar. ¿Hace cuánto no estoy en una cabina? ¿Cuánto hace? Yo creo que 10 años fácil. Es muy lindo poder compartir. Y la gente, mientras me vaya escuchando, va a decir, y claro, sí, y deberías haber seguido 10 años más en el ostracismo. Pero sí, estás muy bien. Aparte, desde esta cabina y con esta multitud que está colmando el Coloso, vamos a tener la oportunidad de ver y de compartir la tercera vez que Lionel Messi juega en este estadio. Vos sabés que estuvo dos veces en junio, fue en junio de 2009, fue en junio de 2011. Las dos veces tuvo que ver Maxi Rodríguez, porque jugaron los amigos de Maxi contra los amigos de Pupi Zanetti. Las dos, por supuesto, tuvieron fines benéficos. En uno jugó con una camiseta celeste y blanca, que no era obviamente la camiseta de la selección argentina, y también con una camiseta de Newell's especial para esa situación. Y hoy también, Germán, obviamente hay camisetas especiales. Qué difícil reconocerlo entre tantos. ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Porque hoy todos los que juegan son buenos. Y nosotros lo tenemos a Fede. Ah, mirá. Bueno, con nosotros. Oh, qué lindo. Entonces, pero lo reconozco fácil porque lo estoy viendo de acá arriba. Fede, querido. ¿Cómo está, no? Desde hoy temprano, ¿no? Desde imparable, hoy temprano. Fede. Está a imparable. Full, está imparable. Con el libreto de los chistes, peor, o sea, peor que Pachu. ¿No? Que Pablo y Pachu, peor. Se suma. Pachu y Germán se suma, ¿eh? Fede, querido, que te estuve viendo desde muy temprano haciendo notas, trabajando en el hotel y ahora aquí en el campo de juego. Bueno, Germán, Dani, renovamos el saludo. La verdad que es un placer, es un honor. Y me voy a sumar a lo que ustedes contaban mientras estamos acá, la expectativa de que ya los protagonistas empiecen a saltar al campo de juego, porque mucho de lo que nosotros estamos viviendo desde temprano, la gente que está acá en la cancha lo va a tomar como primer contacto visual recién ahora, en un ratito nada más. Es inminente que empiecen a saltar los protagonistas al campo de juego. La verdad es que lo que me queda en toda esta jornada, que arrancamos muy tempranito, es un poco lo que decían ustedes recién, y no quiero ser redundante, ¿no? El desfile de las personalidades que le respondieron hoy a Maxi, y algunos que no han podido por fuerza mayor, pero si no, hubieran estado presentes también, el Kun, Mascherano, bueno, muchísimos que no han podido por cuestiones personales, pero que hubieran aceptado gustosamente la invitación, hablan a las claras de la estatura de la carrera de Maxi.
y un poco lo que charlábamos hoy con otros. Es muy difícil en un ambiente tan competitivo como lo es el fútbol encontrar que nadie tiene una palabra mala de Maxi Rodríguez. Sí, sí. Es imposible, te diría, encontrar una persona que hable mal de Maxi Rodríguez. Y hoy lo hemos también testeado con todos que certificaban esto, ¿no? La fiera. La fiera como jugador y una fiera como persona. Totalmente. Y está bueno, Fede, por eso lo mencionaba recién, vos que estuviste desde tan temprano, que cuentes un poco lo que viviste en el hotel. Porque, bueno, seguramente que hay gente que se suma recién ahora a lo que estamos contando, a esta fiesta, porque va a empezar formalmente ya, más allá de la música, más allá de las notas y las entrevistas que hicimos. Pero hoy yo los veía a ustedes y veía las caras, pero claro, a través de la tele es una cosa y vos lo viviste ahí, in situ, el reencuentro de muchos, ¿no? Hace un ratito, por ejemplo, Burdizo decía, desde el 2006 que no hablo con Poroto Lux, que no lo veo, mi compañero de habitación, un compañero de tantas aventuras en el seleccionado, y lo abracé. Y bueno, vos viviste un poco ese reencuentro hoy con todos los muchachos en el hotel. Sí, lo vivieron todos con gran alegría, con gran alegría. Bati también decía, ahora no recuerdo exactamente el año, pero que hacía muchísimo tiempo que no se cruzaba con el Burrito Ortega, que hacía más o menos 30 años que no volvía a pisar esta cancha. Quería recordar cuál había sido su último partido, que no fueron tantos con la camiseta de Newell's, pero muy agradecido también a la invitación de Maxi y esta posibilidad de reencontrarse con la gente de Newell's. La verdad es que los noté a todos tan distendidos. El primero en llegar, el Gato Formica. Se me escapó el Burrito Ortega. Me quedé con ganas de hablar y que con los gambetea a todos, ¿eh? Claro. Ortega gambeteó también a Sofi, después lo pudo hacer. La escuché a Sofi. El Tanito Vela, que me dijeron que es el que, de todos los invitados, el que más lo conoce. Un clima muy distendido, compartieron un momento también muy agradable con música, una rica comida. Y los veo ya ir del túnel derecho a la cancha, así que es el momento, Germán. Sí, ahí la veíamos a Lucha Aymar charlando con Jero, seguramente haciendo algún video para sus redes sociales. Ahí está Cristian Sancho. Estaba Mariana Larroquet también, la jugadora Marcelo. De la selección femenina. La camiseta ahí, el detalle del número. Juega Canosa, ¿no? También. Canosa. Porque viene distinto el tema. Y el MR11, lo vimos a Pachu, por supuesto, y va a estar Pablo también en este primer grupo. A ver, podemos ir anticipando. Y la había Sole Pastoruti, vestidita de jugadora de fútbol. La Sole estuvo también hoy en el hotel y tiene ganas de jugar también, ¿eh? Sí, va a cantar, por supuesto, pero la vemos vestida como futbolista. Sí. ¿Eh? Pasó Larroquet también, jugadora de la selección argentina. María Victoria Vives, que es jugadora del equipo femenino de aquí de Newell's. Exacto. Bueno, a Cristian Sancho también lo vimos. Así que por acá vamos a ir viendo al primer grupo. Ahí está Baldassi. Sí, la coneja Baldassi. La coneja que ya lo veo bajar hoy con dificultad ya la escalera. Sí. No sé si estamos en condiciones, Fede. Hoy tempranito Belucci y Nacho Escoco, que me parece van a ser también uno de los más aplaudidos, ¿no? Total. Dos jugadores. Sí, lo vimos con figuras relacionados con este equipo. Con un corte especial a Fernando, Belucci ahí con dos colitas. Qué grande. Bueno, y la gente de Newell's disfrutando de esta que es su fiesta. Yo no es que se las quiera quitar, porque es una fiesta de Newell's, es una fiesta de gran parte de Rosario y, por qué no, del país. Pero agrego todo el tiempo que es una fiesta del fútbol argentino por lo que ha significado con la selección, Maxi. Porque es un jugador querido por todos, por todas las hinchadas. Pero por supuesto que su corazón es rojinegro. Sí, claro. Cuando uno dice jugador de selección y lo comparábamos, por ejemplo, lo que sucede con alguien como Claudio Caniglia, que es un jugador de selección, como Gabriel Batistuta, que hablábamos hace un ratito nomás. Bueno, como el Flaco Di María, para contar a alguien que está en la otra vereda, por ejemplo, todas las finales y por todo lo que sufrió y por todos los goles que hizo en momentos claves. Claro, pero si no, parece que cuando uno dice jugador de selección, entonces toda esta multitud, este color es rojinegro, esto está pintado de rojinegro, obviamente lo tienen, pero bueno, ha trascendido justamente esto, y eso es lo que lo hace más maravilloso todavía. Hoy recordábamos los goles también, ¿no? Porque el gol contra México es ese que quedó en la memoria de todos, y tiene goles importantes con la selección argentina. El penal contra Países Bajos lo tenemos muy fresquito, muy sensible, muy cercano a nuestro corazón, ¿no?
Totalmente. Pablo bueno. y David Trezeguet se mezclaban en las imágenes recién. O sea, sí, la Biblia y el calefón. Totalmente. Y se mezclaba por ahí también Sofi, que estaba saliendo del vestuario de trabajar. Ahí está Andújar, lo veíamos a Gago, Martín de Michelis, que en algún momento se especulaba y se dudaba con su presencia. River jugó el jueves y juega el martes un partido importantísimo para saber si sigue clasificado, si sigue con vida y puede pasar a los octavos de final de la Copa Libertadores, pero aparentemente no. Aparentemente no. Dio el sí y aquí está para disfrutar con Maxi de su despedida. Bueno, uno que vino, a ver, creo que estaba ahí en ese segundo grupo, es Fabio Aurelio, que jugó con él en el brasileño. En el Liverpool, exactamente. Dieguito Quintana, por supuesto, sus primos Alexis Rodríguez y Denis Rodríguez. ¿Cómo olvidarse el día que jugaron los tres juntos y posó con ellos dos en brazos? A UPA, los levantó, sí. A UPA, a sus primos. Lo que habla también de lo que fue su trayectoria, ¿no? En cuanto a extensión, no solo calidad. Le dijo a los chicos, ustedes crezcan que yo los voy a esperar. Ahí está Poncio. Leo Poncio, que no lo habíamos visto todavía. Boquita Cencini, allí está. Para los más jóvenes, ese que está a la izquierda ahí. Roberto Cencini, gran jugador, con una gran trayectoria internacional. Pocho Lavezzi, que dijo que por supuesto se iba a poner la camiseta de la selección. Y les cuento a los que no vieron la previa, que tuvo un gesto muy lindo, que vino con una camisa de vestir roja y negra. Dijo, sí, es la fiesta de Maxi. Ahora, abajo tengo el tatuaje de Central. ¿Y el pelo de Ever Banega? Gentile, ¿qué me contás? Sí, muy bien, Ever Banega. Sí, sí, sí. En este segundo grupo, Ever Banega, David Trezeguet, Santiago Gentiletti, Fabio Aurelio, Diego Quintana, Alexis Rodríguez, Denis Rodríguez y Martín Pose, que compartió en el español de Barcelona. Y lo considera uno de sus grandes, grandes el amigos. Cholito Pose. Maxi Rodríguez. Bueno, ahí está Colochini, el cabezón de Alessandro y Saviola. Ellos tres compañeros en el sub-20 campeón del mundo. También está atrás Lux, si no me equivoco. Sí. Otro de los que fue partícipe de aquella gesta en la Argentina, en el 2001, hace 22 años. Un equipo tremendo por la continuidad que tuvo ese equipo, que exacto. Antes no era tan común. Y miralo a Bati, con esa pinta de jugador que tendrá siempre. Batistuta, goleador histórico de la selección, hasta que llegó quién. Hasta que llegó Messi. Hasta que llegó Pero Messi. Pero qué lindo y qué conmovedor escucharlo decir no me duele nada, contando que hace hace muy poco tiempo tenía que estar sentado en una silla pensando que no iba a poder moverse más. Dice, no me duele nada y hoy quiere jugar. Dijo que quería jugar hasta que hiciera un gol. Dice, pueden tardar tres partidos. Sí, hasta que no creo que tarde tanto. El gol seguramente que le va a llegar rápido. Sí, sí, bueno, sí. Ahí tenemos aparte de los muchachos que ya están esperando por la presentación que se va a dar en instantes nada más, para que todos juntos puedan posar en un escenario que hay preparado aquí en la cancha, por cierto. Y después sí, ya estaremos jugando el partido. El gringo Heinze. El gringo Heinze, hoy entrenador de Newell's. Sí. Y muy cercano Maxi a esta gestión del gringo como entrenador, siguiendo por supuesto todos los partidos. Iba a decir, ¿qué equipo se podía armar? Y apareció de pronto apareció Pablo Granados. Digo, ¿qué equipo se podría armar? Igual. Es así, el tipo está figurando, quiere que lo pongan. Bueno, va a jugar porque está establecido de esa manera. Bueno, ahí lo vemos otra vez a Bati. Anda por ahí, caminando, Mauro Formica. Que decía Fede, fue uno de los primeros o el primero en llegar. El gringo Justi. Qué grande el gringo. El gringo Justi. El gringo Justi, otro que está impecable físicamente, está impecable. ¿No? De los del 86, el que está mejor, ¿eh? Le rebato al señor Ruggeri, a todos. El que mejor está del 86 es el señor gringo Justi, Ricardo Marchi. Este es el Tano Vela, que lo conoce a Maxi desde que son muy chiquitos. Gran amigo. Ahí está Belucci, Ortega, que supo jugar con esta camiseta, por cierto, y ser campeón. Lo vemos a Escoco. Acá baja Burdizo también con los muchachos de la sub-20. Estos dos, River y Boca, eran compañeros de habitación. Mirá vos. En aquel seleccionado. Nico Burdizo, no se ven desde hace años. Hoy manager de Fiorentina. Y este que está adelante es Coti Fernández. Sí, claro, claro. Otro de los, ¿o no? De los grandes amigos. Sí, Coti. Sí, Coti. Sí, sí, es sí. Él. Ahí está. Ahí lo vemos a Coti. Tenemos a Esteban también ahí. Está. Claro, claro. Vengo monitoreando y hay algunas figuritas que se van actualizando las caras, Germán. Claro, lo vi, dudé. Digo, eso no es. Sí, sí, señor. Sí, claro, claro, claro. Lo tengo acá cerca, Pablo Paván, que también es un colaborador de lujo para este juego. No, no, totalmente. Qué lindo este juego y tenerlo a Pablo ahí. Es como Pablo es el profesor. Yo los jugadores de esta época los reconozco a todos. Por ahí, si me traes hoy a la actualidad. Sí, claro. Algunos escapan. El Tata. Ahí está Banega con el peinado. Ahí está Gringo, querido. Formica paradito ahí. Juan Pizorín, por supuesto. Juanpi. Cambiazo, Milito. Ahí está Vela.
Justo Villar ahí cerquita también del Burrito Ortega. Claro, claro, sí, ahí lo mostraron Justo. Que no jugaron juntos, Justo Villar y Maxi no jugaron juntos, pero fueron campeones y desde esa coincidencia se armó la relación. Mirá vos. Ahí está el Tato dando la última indicación del equipo que le armaron, según dijo. Está, atrás estaba Diego Mateo. Diego Mateo, sí, señor. Lo vimos pasar también. Estaban del ómnibus, por supuesto. Allá lo veo a Neri Pumpido. Charlando con el Di María está sentadito, ¿no? Ahí. Ahí lo veo, sí, al flaco Di María sentado. Iba qué lindo, ¿no? Qué lindo ver esto. Me encanta. El estadio se levanta con el Tata ahora. Sí, ¿eh? Otra vez, ¿no? Y sí. Pero decía, me gusta. Bueno. Yo creo que me gusta a mí, le gusta a la gente verlo y lo disfrutan ellos, ¿no? Encontrarse así, porque no es tan frecuente este tipo de encuentros entre todos. De hecho, hay un montón que no se ven durante años y se reencuentran acá. Y estos aplausos, sí, aplausos, ¿eh? Son para Maxi, para Fideo Di María. Di María, sí, sí. Sí, lo presentaron o como... O para Lucas. No, campeón del mundo y amigo de Maxi. Y Fideo levantó el pulgar y la gente respondió con aplausos. Sí. Así que gratísima, buena sorpresa. Le contamos, Esteban, a la gente que el público está viendo en 1, 2, 3, 4, 5, 6 pantallas gigantes lo mismo que están viendo los televidentes. Por eso esta imagen es la que está viendo el público ahora. Y ustedes ven que la reacción del público es aplauso. Ahora es aliento, obviamente, para Maxi, para Newell's. Pero cuando fue el momento puntual de Di María, no hubo silbidos y hasta hubo aplausos. Sí, me encanta. Habla muy bien de este público de Newell's. Y por otro lado, yo lo que digo cuando le piden foto... ¿El gringo? Ese es el hijo del gringo. Es campeón del mundo. Sí, sí. No solo es campeón del mundo. Ha sido fundamental para que la selección gane el Mundial, la finalísima, la Copa América. Tantos logros. La medalla dorada en aquellos Juegos Olímpicos, con aquel gol en la final también. Entonces, me parecería injusto... Y hasta desagradable, más allá del folclore, que insulten a un jugador así. Así que me pone muy contento, me da mucha felicidad esto que pasó recién, ¿no? Sí, que mientras lo mostraban en la cancha, lo reconocían. Buenísimo, mira Trezeguet cómo se ríe. Sí, sí. Hoy cuando Martín Arévalo le hacía, tuvimos la oportunidad de charlar y Martín hizo una excelente entrevista a Di María, justamente lo calificaba como uno de los mejores futbolistas argentinos de la historia. Cero exageración. O sea, si empezamos a hacer la lista... Yo no tengo dudas. Y bueno, entonces ahí es donde se logra también la unanimidad. Después hay un condimento de mucha subjetividad. A mí me pasa eso particularmente, tengo una sensación, ese es Marino que jugó en Boca, un hombre muy identificado con Newell's, obviamente, surgió aquí, pero... Compartieron aquí, sí, mucho tiempo. Pero decía, yo tengo debilidad por Di María, me parece, y además por su historia de vida, ¿no? Por su sufrimiento, por lo que le pasó, por cómo llegó y por este premio que llega sobre el final. Hablamos poquito todavía de la historia de vida de Maxi, que también tiene mucho de ese sacrificio, con su mamá peleándola muchísima y sus abuelos. No tuvo padre. Crianza, no tuvo papá. No tuvo papá. Y desde muy pequeño acá, en este lugar. Acá creció, muy cerquita de acá, aparte. Nacho Coco con Gaby Milito. Cuánta clase, ¿no? Nacho Coco, qué jugador Milito. Atrás Pablo Pérez. El gringo Justi. Mientras se va armando en el túnel. Me parece que llega el gran momento, ¿eh? Sí, ahí lo están anunciando nuestros compañeros, nuestros colegas que están en el campo de juego, que están realizando toda la animación, porque bueno, hay gente que está desde más temprano, por cierto, y fueron presentando a los músicos. Y ahora se vienen los verdaderos protagonistas. Y mirá con quién arrancaron, ¿eh? Arrancamos arriba. Pablo Granados, bienvenidos, leprosos. Hola, Pachu, hola, Pablo. Recibimos a María Victoria Vives, jugadora femenina de Newell's. Invitados especiales de La Fiera.
de Maxi. Hola, Jero Freisas. ¿Y qué? Mariana. Mariana Larroquete, jugadora de selección. Bienvenida, Mariana. Bienvenido, Cristian Sancho. ¡Vamos, qué! Campeona del mundo, leprosa, lucha Aymar. Bienvenido, Marcelo Tinelli, Soledad Pastoruti. Bienvenido, Héctor Baldassi. Adelante, invitados especiales de La Fiera, primer grupo que tenemos en esta noche de fiesta. Es momento de amigos, es momento de familia, es momento de algunos compañeros de lujosa trayectoria. Esta noche presentamos a Ever Banega, señoras y señores. ¡Vamos todavía! Hola, cabezón. Otro de los grandes que vino a vestir los colores de la rojinegra, David Trezeguet. Fuerte el aplauso, señores. Pero qué lindo verla a la lucha. Hola, Sole. Hola, Tinelli. Hola, cabezón. No te veía con la ropa deportiva. Te queda muy bien. Te queda hola, muy bien, Sole. Hola, Jero Freisa también. Pero ¿cómo le va, ídolo? ¿Cómo bien, anda, Sole, maestro? Sí, sí, sí. Ahí lo tenés a David Trezeguet. ¡Fuerte el aplauso! Hola, Rey David. Che, ¿cómo andará la lucha? ¿Eh? ¿Cómo andará la lucha para el fuchibol? Momento de presentarlo. Otra campeona. A Santiago Gentiletti, se viene Santi Gentiletti nomás. Hola, David. Hola, querido. David. Bienvenido. Maestro. Un placer otra de tenerte vez de nuevo por acá. Genio total. Siga, sí, la, sí. Siga la fila. Bueno, mirá los nombres que tenemos ya. Arrancando con Pachu, con Pablo. María Victoria Vives, Jero Freisas, Mariana Larroquete, Cristian Sancho, Lucha Aymar, Marce Tinelli, Soledad Pastoruti, Héctor Baldassi. A ver, ¿a quién te mando? ¿A quién te mando? A la Sole te digo que la veo de lateral, ¿eh? Se viene Ever, se viene Banega, señoras y señores. Se cae en aplausos esta noche el coloso. ¡Vamos, maestro! ¡Ever Banega! Se viene también de color rojinegro su corazón, Santiago Gentiletti. ¡Vamos, Santi, no más! ¡Vamos, Santi, no más! ¡Fuerte el aplauso! Santi Gentiletti también presente esta noche. Momento de Fabio Aurelio también. ¡Fuerte el aplauso para Fabio! ¡Ídolo! Lo presentamos. Es de la casa. Vení para acá, Dieguito Quintana. ¡Fuerte el aplauso para Diego Quintana, señores! ¡Vamos, Quintanito! ¡Con vos! De familia también, Alexis Rodríguez. Vení, metele. Denis Rodríguez también, señores, esta noche presente. Vení para acá. Se viene Martín Pose. Se viene Martín Pose. Fuerte el aplauso también para Martín. Vamos, maestro, vamos. Vamos, ídolo total.
Y se viene el otro grupo. Presentalo nomás. Me parece que se vienen mundiales. ¿Está todo ok para presentar al tercer grupo? ¿Me decís que sí? Esperalo, esperalo, Pulga, esperalo un poquito. No aguanto. Pará, pará, esperalo un poquito, esperalo. Pará, que justo estaban pasando acá mis amigos los Rodríguez. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Ahí van, se van a presentar ahí. Sí, te escucho. Escuchá, Pulga. Decime. Agus. Escuche, pueblo leproso, porque estos se vienen todos juntos. Upa, upa. Los vas a nombrar, pero se vienen todos juntos. ¿Están listos y están preparados? A ver. Se vienen nomás. Vistieron la celeste y blanca. En el 2014, ¿te acordás cuando Maxi partió? Lo que falta, gente, lo que falta, no se dan una idea. Les puedo asegurar que no se dan una idea de cómo va a seguir esta fiesta. Así que gracias, gracias por los aplausos, por cantar, por seguir disfrutando de la lepra. ¡Carajo, vamos, la lepra! Agus, escuchame una cosa. Sí. Vas a presentar un grupo que fue campeón con Maxi. Uy, qué lindo. Vas a presentar un grupo especial. Sí. Andá nombrándolos porque ya están en el túnel y están saliendo. Y, eran ¿y ellos son quiénes? Eran chiquitos porque estamos hablando de los campeones sub-20 del año 2001. Bienvenido, Javier Saviola. Campeones en el año 2001, compañeros de la Fiera, Saviola se hace presente en el partido homenaje de Maxi, Nico Burdizo. El aplauso para todos, para todos. Hola, Leo Poncio, Leonardo Poncio. Hay más campeones sub-20. Mauricio Colocini. Qué lindo verlos acá. Bienvenidos, bienvenidos. Vamos acomodándonos para la foto. Saviola, Burdizo, Poncio, Colocini. Se viene este balarco. Germán Lux. Bienvenido, Germán Lux. Andrés D'Alessandro, presente también. En la fiesta de la Fiera, que exploten los aplausos para todos porque son enormes, enormes, que han formado parte del plantel 2001 con la Fiera. Hola, Andresito. Mirá quién vamos a presentar. Vamos al banco ahora porque viene José Beckerman. Fuerte el aplauso. Ahí está subiendo las escaleras del túnel. Toccali. Mirá cómo se va completando la foto. Saviola, Burdizo, Poncio, Colocini, Lux, Alessandro, Beckerman, Toccali. Y Mauro Rosales para completar. Vamos, Lepra, todavía. Vamos, Mauro. Vamos, José. Hermoso, hermoso verlos a todos juntos. Esto lo decíamos, lo puede lograr la Fiera, porque es un tipazo, además de ser un deportista de la hostia, que ha marcado la historia del fútbol leproso, la historia del fútbol argentino y del mundo. Y hay mucha más, gente, hay mucho más. Y no solo la calidad en lo artístico, en lo futbolístico y en lo profesional, sino la calidad humana, que es lo que hace que, por supuesto, estén hoy aquí. Que sea la amistad lo que haya primado en este alucinante mundo deportivo.
Escuchame una cosa, Pulga. Escuchame una cosa, Agus. ¿Qué pasó? Escuchen, leprosos. En el 2004, sí, la lepra y este equipo y parte de la gente que viene nos dio una estrella. Sentimos y vibramos y los 40.000 de visitantes se hicieron vibrar en toda la Argentina. ¡Me vuelvo loco! Señoras y señores, de los que escribieron la historia, Ariel Arnaldo, el burrito Ortega. Otro que fue campeón con esta camiseta, que marcó un golazo en aquel arco. Él es Guillermo Marino. Sí, señores, aplauso enorme para él. Bien colosal, bien campeón.
Amigo entrañable, respeto mutuo, amistad profunda es la que se tiene el señor Maximiliano Rodríguez con él, con Gabriel Milito. Otro histórico de la selección argentina que, por supuesto, no quiso perderse este grandísimo homenaje es el señor Esteban Cuchu Cambiaso. Fue capitán de la selección argentina por muchísimo tiempo. Jugaba de lateral. Casi siempre de pelo largo, casi siempre el distinto, casi siempre el que se iba de su lugar. Uno de los grandísimos jugadores, uno de los mejores laterales que dio el fútbol argentino y el mundo. Con nosotros, el señor Juan Pablo Sorín. Mantiene el look, Sorín, qué lindo tenerte acá. En la casa leprosa. Ahí pasaron los históricos, algunos de los históricos de la selección argentina. Grandísimos jugadores, mejores personas. Te dicen presente en este homenaje. Pulguita, ya están listos. ¿Están listos? Los vas a presentar, ya está todo preparado. Dale. Mirá quién se viene, escuchá. Sí. Señoras y señores, con ustedes, el grupo de los históricos de Newell's. Abriendo el grupo, Mauro, el gato, Formica. Hola, gato. Hace muy poquito, unos días nada más, que anunció su retiro del fútbol. Pero esta es su casa, así que bienvenido Gato Formica. Nos sumamos a la foto. Y la lepra, el pueblo leproso, se prepara para recibir a Eduardo del Toto Berizzo. ¡Dale, Toto! Hablamos de los históricos de Newell's, sumado al gato, sumado a Toto. Hay más, hay mucho más, porque hace presente, dice presente, el gran Roberto Boquita Sensini. Históricos de Newell's, históricos de la lepra, por supuesto, muy, muy conectados con la fiera. Y él quería que estén presentes y que compartan esta noche, que es su noche, con él. Así que, cerrando el grupo de los históricos, nos emocionamos al igual que ustedes estando acá arriba, porque esa zurda marcó historia, señoras y señores. ¡Claro que sí! Abrió el camino de la lepra Mario Nicasio Sanabria. Bendita sea tu zurda, Mario, querido. Abracemos lo que es nuestro. Hacedor junto a un gran equipo de la primera estrella, la más linda de todas. Aquí está con nosotros el señor Mario Nicasio Sanabria,
Y esa zurda bendita. Y qué estrella. Bendita sea tu zurda. Y qué estrella, por Dios. Bendita sea tu zurda, Mario Nicasio. Pero ¿sabes qué? Mirá cómo está la banda y ahora es momento, señoras y señores. Señoras y señores, momento de presentarles, señoras y señores, algo que pasó recientemente y que nos erizó el corazón. Se vienen los campeones del mundo 2022, Lionel Scaloni, Ángel Di María y Leandro Paredes. ¡Hola, campeones! ¡Vamos todavía! ¡Vamos, campeones, todavía! ¡Vamos! ¡Ovación para los tres! ¡Vamos! ¡Dale, campeón! Tres campeones, tres representantes de la selección argentina que obtuvo recientemente la tercera estrella. Ahí están los tres, ahí van los tres. Lionel, Ángel y Leandro, saludos y aplausos para ellos. Bienvenidos. Campeón del mundo. Pero gracias. Gracias, Lío, gracias, Fideo, gracias, Leo Paredes también. Campeones del mundo y ahora sí queda el último grupo de amigos y jugadores. ¡Ya estamos! ¡Dale nomás! Se viene el último grupo. Newell's, campeón 2013. La última estrella ingresa Pablo Pepe Ocho. Ingresa el capitán de ese gran equipo. Ingresa Luquitas Alemar Bernardi. Ingresa Ignacio el Nacho Escoco. Mamita querida. Pepe Ocho. Hola, Pablo, ¿cómo le va? Es para allá. Pablo, Lucas y Nacho. Mamita querida, Lucas, ¿eh? Después tenés que venir para acá un rato. Me dijo el Tata que sí, que venías a conducir un rato acá. Fuerte el aplauso. Porque se viene Diego Pomelo Mateo. Pomelo Mateo, uno de los más queridos en esta institución. A continuación, ¿jugará o no jugará? Me pregunto yo. Hoy me parece que va a cambiar de rol y va a recordar viejos tiempos. Es el actual DT de la Lepra. Vamos a recibir con un fuerte aplauso al gringo campeón 2013, Gabriel, el gringo Eise. Yo ya me siento campeón. Mamita querida. Mamita querida, qué nene, diría mi papá.
y niñas, tenemos el agrado, el placer de presentar al señor Gerardo Daniel, el Tata Martino. Se va completando la foto, pero falta él. Falta la fiera. Pero mirá lo que es. Esa foto es preciosa. Cuánta historia en esa foto, cuántos amigos, cuántas anécdotas, cuánta leyenda presente. Acompañando a Maxi. Agus. Sí. Agus. Sí. Austria. Decime, ¿qué está pasando? Contame, quiero saber. Esperame un segundo porque puede ser momento. ¿Momento de qué? Hay algo que dice por ahí que dio a conocer qué cosa, chicos, ¿lo sabés? Sí, arranco entonces, mamita querida. Dio a conocer los colores, sus colores, nuestros colores, al mundo entero. Atentos, porque estando a miles de kilómetros, él siempre, siempre estuvo con su corazón acá, en Rosario, en la cancha de Newell's. Señoras y señores, almas leprosas, Argentina, Rosario, Santa Fe, desde acá al mundo. Y en este día tan, pero tan especial para Maxi, en la despedida de su amigo y en el día también, en el día de su cumpleaños, vuelve a su casa. Esta es tu casa, señoras y señores. Dale que sale la pulga. Dale que sale Lionel Andrés Messi, el campeón. Sale el argentino más argentino. Sale el emblema de la lepra en el mundo. No lo puedo creer. El que dejó en claro que la 10 que usó Diego Armando Maradona acá en el Coloso también se la pone él. Es Lionel Andrés. Es Messi de la zona sur de Rosario. Pero vistiendo los colores rojinegros y esta ansiada llegada del Coloso que vino para acá para festejar su cumpleaños, pero también vino a estar con su amigo. Señoras y señores, momento de presentarlo. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Lionel Andrés Messi. Sí. Agus. Sí.
Decime, ¿qué está pasando? Contame, quiero saber. Esperame un segundo porque puede ser momento. ¿Momento de qué? Hay algo que dice por ahí que dio a conocer qué cosa, chicos, ¿lo sabés? Sí, arranco entonces. Mamita querida. Dio a conocer los colores, sus colores, nuestros colores, al mundo entero. Atentos, porque estando a miles de kilómetros, él siempre, siempre estuvo con su corazón acá, en Rosario, en la cancha de Newell's. Señoras y señores, almas leprosas, Argentina, Rosario, Santa Fe, desde acá al mundo. Y en este día tan, pero tan especial para Maxi, en la despedida de su amigo y en el día también, en el día de su cumpleaños, vuelve a su casa. Esta es tu casa. Señoras y señores, dale que sale la pulga. Dale que sale Lionel Andrés Messi, el campeón. Sale el argentino más argentino. Sale el emblema de la lepra en el mundo. No lo puedo creer. El que dejó en claro que la 10 que usó Diego Armando Maradona acá en el Coloso también se la pone él. Es Lionel Andrés, es Messi, de la zona sur de Rosario, pero vistiendo los colores rojinegros y esta ansiada llegada al Coloso, que vino para acá para festejar su cumpleaños, pero también vino a estar con su amigo. Señoras y señores, momento de presentarlo. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Lionel Andrés Messi. Sí, 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 me vuelvo loco. Bienvenido, Lionel. Esta es tu casa. Bienvenido a tu casa, Lionel. Que esperamos este momento. Hola, pulga, querido. Señoras y señores, Lionel Andrés Messi, campeón y leproso esta noche. Esta fiesta montada para Maxi en la despedida. ¿Cómo iba a decir que no? ¿Cómo no iba a estar presente la pulga Messi? Dale. Si es leprosa, carajo. Dale, lepra, dale, dale, Newell's. Tiene. Bueno, y en el día de su cumpleaños, hermosa fiesta la que se armó. Para mí queda para cantar el feliz cumpleaños, ¿no? Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla. Que lo cumpla. Que lo cumpla. Vamos, Leo. ¡Vale, Lionel! ¡Qué fiesta de cumpleaños, mamita querida! Che, voy a festejar mi cumpleaños. ¿Cuántos invitados tenés? Y 40, 41 mil. ¿Y quién va? Ahí va Maxi, va el Tata. Pero qué lindo. ¿Cómo lo ves, Juaní? Dale, 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 dale. ¿Qué?
¿Y qué? Ahí le estoy hablando por el micrófono. Hola. Escuchamos una cosa, escuchá, pará. ¿Qué? Vamos a dejar, ¿qué cosa? Pero qué presentación pulga esta noche. ¡Pero qué presentación, señoras y señores! ¡Qué noche especial! Pero, escuchame una cosa, pará. ¿Qué pasó? ¡Se viene! ¡Sí! ¡Se viene el momento más especial de la noche! Porque esta no es una noche cualquiera. Más de 40.000 almas rojinegras reunidas en el coloso Marcelo Bielsa para darle la despedida a él. El abrazo eterno con la rojinegra. Para abrazarlo con todo, para presentarlo porque es lo que estábamos esperando, porque es de la casa, porque tiene todo rojinegro, su alma, su familia, su corazón, chicos. Llegó el momento, familia leprosa, llegó el momento. Hijo prodigio de la casa con logros deportivos, infartantes goles decisivos sobre la hora, campeón. Ser extraordinario, señor en mayúsculas, con humildad colosal y ante la mirada orgullosa de Gabriela, Alma, Aitana, nada más y nada menos que el traje embajador del fútbol mundial, del fútbol leproso. Y en eso, Agus, en ese emblema del que hablabas, tenemos preparado esta noche también una sorpresa. Y tenemos preparado con la más gloriosa, escuchá cómo está. Tenemos preparado un show para ustedes, más allá de la presentación de cada uno de los que ya se presentaron, que son amigos de la casa, nos dieron campeonatos, son emblemas. Pero hay un show preparado y lo vamos a presentar. El marco está listo y preparado. El marco está ideal para otro show sorpresa de la noche. Para disfrutar en familia. Para vivirlo al máximo. Se viene el momento más esperado de la noche. Se viene el momento de recibirlo a él. Se viene un show impresionante, ¿eh? Se viene un show impresionante, chicos. Es el momento previo a lo más importante de la noche.
Fuerte el aplauso, señores. Vamos todavía. Esto es Newell's Old Boys de Rosario. El más grande del interior. El más grande del interior que tiene un hijo pródigo. Que, ¿sabes qué? Que en realidad siente la camiseta como nosotros. Que está con nosotros esta noche y que tenemos una manera especial también de presentarlo. Así es, porque es un ser extraordinario, lo decíamos. Y porque con esa humildad se ha ganado el corazón de todos. La mirada orgullosa, decíamos, de Gaby, de Alma y Tana, que están presentes. Señoras y señores, embajador de Newell's en el mundo. Hoy se cumple también otro aniversario del recordado gol a México. Y por eso, desde acá, desde el patio de su casa, con la inocencia, la profundidad de sus raíces y con todos ustedes, parte de esta gran fiesta del fútbol en familia, festejamos que no solo se viene el partido homenaje a un grandísimo jugador, mucho más también una excelente persona. Vamos a honrar y a celebrar el deporte, el club, la selección argentina, el fútbol, el juego, el espectáculo, la pelota, los hinchas, la pasión, el camino, la amistad y los sueños, pintados de rojo y negro y bajo un cielo celeste y blanco, más campeón que nunca. Vamos a homenajear juntos a la fiera MR11, Maximiliano Rubén Rodríguez, el mejor jugador entre los hinchas. Será siempre, como ahora y como antes, la gloria firme y constante del deporte nacional. Señoras y señores, Maxi Rodríguez sentado en el banco, en el vestuario. ¡Hola, fiera querida! Ya está emocionado, ya se siente con su gente. Mirá, mirá, por favor, qué lindo, fiera. Qué lindo que seas, leproso. ¡Vamos, fiera, querido! El último abrazo que le vamos a dar. Por eso la cancha explota y por eso esta gente te espera, fiera. Te estamos esperando a vos, Maxi. Disculpen, ¿ese es el famoso Maxi? Y como dice... ¿Cómo? Dale. Ahí está Santo, ahí viene. Dale. Se viene Maxi Rodríguez. Se viene la noche soñada, la noche esperada.
Dale, fiera querida. Comienza a subir los escalones. Señoras y señores, un abrazo colosal para su hijo pródigo, para Maxi. Impresionante recibimiento para la fiera MR11. Así te recibe el público leproso. Gracias. ¿Cómo estás, Maxi, esta noche? Buenas noches. Gracias a todos por estar esta noche acá presente, a todos los que están hoy acá brindándome este regalo. Gracias por hacerme este regalo, a todos los que están acá presentes, a los que no pudieron estar también. Quiero que sea una noche soñada, inolvidable, para mí lo va a ser seguro. Creo que todos los que están acá están haciendo la fiesta. Y la verdad que es un día inolvidable para mí, vivirlo con todos mis amigos que están acá presentes, que la verdad que el esfuerzo que hicieron para estar, todos ustedes. La verdad que es un día que... es inolvidable. No voy a hablar más para no llorar y quiero disfrutar de esta fiesta con todos mis amigos, con mi familia. Y quiero que sea una fiesta para todos. Gracias a todo el pueblo leproso por estar acá presente y a todos los que aman el fútbol. Gracias. Fuerte el aplauso para el homenajeado, para el señor Maximiliano Rubén Rodríguez. Alguien que habló, que puso la palabra y que escribió una historia con su cuerpo. Alguien que merece esto y mucho más. Alguien entrañable, alguien querido, alguien campeón. Mirá esa bandera, el tipo puta de los mejores amigos. Alguien de Newell, escuchá, soy de Newell. Gracias, pero el agradecimiento es para vos, Maxi querido. Gracias, 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 Maxi. Se escucha, se escucha. Oy, 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 oy. Fue
Fuerte, fuerte, fuerte ese aplauso. Dale, uno más. Dale, dale, dale. De Rosario al mundo. Maxi Rodríguez. Qué buena foto, cuántos nombres, cuánta historia vivida. Qué marco impresionante para un momento especial, para presentarles también un reconocimiento merecido. A continuación vamos a hacer una entrega de plaquetas. El licenciado Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, hace entrega de un reconocimiento a Maxi Rodríguez. Adelante, por favor, el licenciado Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, hace entrega a Maxi. Va a ser lo propio el señor Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, y también va a entregar su reconocimiento a Maximiliano Rubén Rodríguez. Adelante. Más o menos, ¿eh? Y para culminar este momento protocolar de entrega de plaquetas y reconocimientos, el presidente de nuestra queridísima institución, el doctor Ignacio Astore, va también a entregar una camiseta y una placa conmemorativa en nombre tuyo, en nombre mío, en nombre de todos, en nombre de nuestro club, el más grande del interior. Entrega a Maximiliano Rubén Rodríguez. El aplauso. Acá están, estos son los colores del campeón, pero mirá qué platea, ¿Cómo lo ves, Pablo? Bien. Quiere hablar Lucas un ratito, me dijo después que quería. Sí, sí, sí. Estamos bien, estamos bien. Están bien ahí. Jugás. Jugás, ¿no? Sí, jugás. Se viene el partido en instante nada más. Ya se entregaron las plaquetas. Es una hora y media que se tiene que quedar acá, más o menos. Una hora y media, dos.
que tienen que quedarse ahí, es una hora y media, dos, dice. Me informa recién, sí, claro. Excelente, bueno, y después de la entrega de plaquetas, el reconocimiento y este marco hermoso para disfrutar de una noche mágica, única y sumamente especial. Se viene otro momento y se viene un momento glorioso como la lepra. Señoras y señores, la Sole, nuestra Sole, Soledad Pastoruti y Fabricio Rodríguez en la armónica van a entonar el himno nacional argentino. Pintada de celeste y blanco, y vas a jugar también. ¡Obvio! Los aplausos para la Sole, vamos, para Fabricio.
Soledad Pastorutti y nuestro himno nacional argentino. Bueno, ¿cómo están como para hacer un picadito? ¿Qué te parece si empezamos a hacer la entrada en calor? Si nos vamos preparando, porque se viene el partido. Se viene el partido, señoras y señores. Se viene el partido de despedida de Maxi Rodríguez. Comienza la entrada en calor de cada nombre. ¡Dale, dale, dale, dale! Quilmes, intensa. Ahí está. Aquella feroz sesión de testosterona en que las hormonas... Bienvenida, Ipa, la Quilmes de Scorpio. Estos colores te llenan una avenida, el corazón, el pecho de orgullo, los ojos de lágrimas y el alma. Bet Warrior, sponsor oficial de nuestro fútbol, hockey, tenis y de los que apuestan por la celeste y blanca. Entra, jugá y demostrá. Estés donde estés, lo tuyo está protegido. San Cristóbal Seguros, eso que tanto querés, lo cuidamos. Hermosa fiesta estamos viviendo aquí en Rosario, mientras la cámara se queda, y es lógico, más allá de que el dueño de la fiesta es Maxi Rodríguez, el imán que significa Messi. Las cámaras con él, se dudaba en algunos casos de su presencia. Él ya había confirmado que iba a estar con su amigo en este día tan especial. Ahí lo vemos con Sensini y con Batti. Sí. ¿Me dejan un minutito? Dale. Perdón. Perdón que interrumpa. Los dos máximos goleadores de la historia argentina. Y sí, viejo, estar en esta cancha, ¿qué pasa? Se corre Sensini. No, estábamos hablando de otra cosa. Pero muchos goles sacar una sola foto. Sí, unos cuantos. Él también. Él también. Leo, compartís una cancha con Batti. Increíble. ¿Eh? Compartís una cancha con Batti. Para él es un sueño. No, no, para todos. La verdad que un día hermoso para estar acá, la gente que vino, así que contento de acompañar a la fiera, que es lo más importante. El día de él y nosotros estamos acompañando. Vos sabés que decía que pasás el cumpleaños más lindo de tu vida, porque luchaste toda la vida por levantar el trofeo que levantaste el 18 de diciembre. Todos los que no pudieron lograrlo, incluido Batti, que fue un monstruo en la selección, de alguna manera se sienten representados por tu grupo y por vos. Sí, la verdad que sí, que hacía mucho tiempo que no pasaba un cumpleaños en Rosario, con mi familia, mis amigos. Es el primero que es siendo campeón del mundo, así que es especial también, siempre es especial estar en Rosario. Y como lo dije en su momento, ¿no? Nos tocó a nosotros ser campeón del mundo, pero atrás pasaron millones de jugadores impresionantes, el cual... hicieron muchas cosas grandes con la selección, más allá de que no se dio haber levantado una copa. Y esto que te grita la gente, porque vos siempre hablaste de Newell's a lo largo de tu carrera y ahora te lo están reconociendo. No, bueno, siempre es lindo venir, como dije recién, a Rosario, y la gente de Rosario, tanto la de Newell's como la de Central, siempre fue muy, muy cariñoso conmigo, más allá de los colores. Y bueno, hace poquito conseguimos lo que toda la Argentina quería, con unión, con esfuerzo, con sacrificio, y eso es lo más importante, ¿no? Que se nos dio una cosa hermosa para todo el país. Te hago la última. Por tus hijos, por tu esposa, por tu papá, por tu mamá, por tus hermanos, por la gente que te ama, por los argentinos que te amamos, que te lo he dicho infinidad de veces. ¿Cómo sabes ser campeón del mundo? ¿Cómo es el día después? No, bueno, esto no para, ¿no? Si bien es algo especial y único lo que hicimos, y el ser campeón del mundo, es el sueño de todo futbolista, el que uno tiene de cuando es chiquito, es lo máximo. Pero lamentablemente, como fue toda mi carrera, me había conseguido cosas importantes también, pero va quedando atrás y va pensando en lo que viene, más en lo que hiciste, y cuando me toque el momento de dejar el fútbol, me voy a recordar y disfrutar mucho más de todo lo conseguido. El regalo te lo voy a llevar a Miami, pero te doy un abrazo por todos los argentinos. Gracias. Feliz cumple, hermano. Bien, hasta ahí Leo Messi, muchachos. Perfecto. Se suma a esta transmisión maravillosa el gran Bambino Pons. Bambi, querido. Enorme abrazo para todos. Una previa extraordinaria a través de ESPN y ahora en continuado
durante el partido y hace un ratito en Star Plus para toda América. Un privilegio tener este partido, homenaje con una previa brillante que han hecho Germán, con Esteban Edul, con Dani Arcucci, con los chicos abajo, como los chicos que ya son grandes, como Martín Arévalo, Fede Bueno y Sofi Martínez. Un placer de haberme elegido para este homenaje para un señor del fútbol como la Fiera Rodríguez. Ya arranca el partido. Disfrútalo con Paladini. Y con el agregado, Germán, querido, de Lionel Messi, de Gabriel Batistuta y tantos que han vestido esta camiseta. Y el respeto para Ángel Di María, que juega enfrente, pero fue aplaudido cuando salió a la cancha. Y esto habla bien de la gente de Newell's y del argentino, que también privilegia el campeonato del mundo sobre los colores del corazón, que son los equipos diarios de cada día. Bueno, va a arrancar jugando para el seleccionado argentino Maxi Rodríguez en este primer tiempo, junto a Messi, junto a Sorín. Recién me preguntaba el Bambino, gran preocupación de todos los relatores por los números en la camiseta. Sonaste, Bambi, son todos con el número 11. El palito para todos. Pero bueno, son identificables. Allí está Gaby Milito, a quien quiere mucho Leo Messi. Lo ha abrazado desde que salió al campo de juego. Hay una gran mancomunión entre ambos. Obviamente con todos se lleva bien Lionel, pero tiene con Milito un afecto muy particular, obviamente, para con la Fiera. ¿Quién iba a dudar que estaba en este partido convocado? Y estuvo Messi, que no te falla nunca. Hoy está la Fiera Rodríguez, un tipo de primera línea, donde él tiene algunos recuerdos fundamentales. El primero y el último gol del Campeonato Juvenil 2001 en la Argentina, dirigido por Pekerman. El penal contra Holanda que define el pase a la final. El gran gol a México en el 2006 para la Argentina. La definición contra Boca el día del 2013 en la Copa Libertadores en el arco de la izquierda que da en su imagen. Y también algunos récords más que ha cumplido la Fiera, que jugó en el Español, jugó en el Atlético de Madrid, jugó en el Liverpool con Gerard, con Suárez durante 3 o 4 largos años y vino a ser campeón con Newell's y lo logró en el 2013, Germán. Bueno, muchas ovaciones hubo, ni hablar la de Maxi y la de Messi, por cierto. Pero una de las primeras, cuando se presentaban a todos y cada uno de los invitados a esta fiesta, fue para Ortega. Ortega que, más allá de su identificación con River, la gente de Newell's lo adora. Estuvo aquí y fue campeón. Recién lo aplaudieron a Scaloni. Escuchen esto. Y esto lo decíamos hace un rato, ¿no? El reconocimiento para Di María. Esto es espectacular. Que pase esto en el fútbol argentino. Fideo. Es extraordinario. Lo pedíamos, lo anhelábamos, no sabíamos si iba a ocurrir finalmente. Tuvimos algunos indicios durante la jornada de hoy y finalmente ocurre que en la cancha de Newell's, en la casa de Newell's, apoyen, alienten, celebren y respeten a un ídolo canalla, a un ídolo que está en la otra vereda. Pero el fútbol une, el fútbol debe unir. Ahí está la sonrisa del flaco Di María. Decíamos, muchas ovaciones, por cierto, para todos los leprosos, para todos los que alguna vez vistieron esta camiseta, algunos con más éxito, otros campeones, otros muy recordados. Batistuta, que decía, hace 30 años que no vengo, que no piso este estadio. Viví acá, 2 años estuve viviendo en la pensión. Y ahora viene a darse el lujo de jugar un ratito y quizás hacer un gol, ¿por qué no? Vamos, muchachos, como siempre, a ponerle cabeza y corazón al partido. Vamos con Actitud Libra. Actitud que avanza enorme abajo, Martín, con esa nota con Leo Messi cuando arrancó. Felicitaciones también a Fede Bueno y a Sofi Martínez, que han trabajado de estajo en una previa que fue extensísima. Con Esteban Edul. Con Esteban Edul, por Arcucci. Supuesto. Y Daniel Arcucci, a quienes habíamos mencionado claramente junto a vos. Gran trabajo. Gran, enorme trabajo en una fiesta que pocas veces vi. He estado muy bien en la organizada. De Bocchini, del Beto Alonso, del Beto Acosta, de un montón de jugadores de primerísimo nivel, pero no vi una fiesta como esta, honestamente. Y no soy hincha de Newell, no soy hincha de los anteriores, la verdad. Me desapego de cualquier fanatismo. Esto de hoy fue maravilloso. Usted lo vive por Star Plus y va a arrancar el partido. Y arreglate, Bambinito, que se vienen los futbolistas. En la izquierda está Argentina.